la pongo en mazo. Waalaikumsalam, Bang Azril. Ayo, ayo, ayo. Bang Azril. Gak usah terlalu. Gak ada pemain sayap ya. Gimana, biarin. Bang Azril, ayo mau main kah? Main Mobile Legends atau main ini, Bang? Offline. Ayo, ayo, ayo. Weh. Lawan Mas Impron, lawan Mas Impron. Oke, gas, gas. Jangan gugup, jangan gugup mainnya, jangan gugup. Nah. Trofeo peringkat 2.
Peringkat satunya dapat poin 8. Kita peringkat 2 poin 5. Juru kunci poin 3. Mana ini? Gak dapet-dapet, woi. Saat melakukan umpan memukau, pengukur kekuatan akan berubah warna menjadi biru. Ayo, 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 ini lep. Oke, lihat formasinya berapa? Formasi apa ini? Formasi apa ini? Kulit gila, main saya apa ini bisa? Main saya apa ini bisa? Main sayap ya, main sayap. Oke gas, oke gas, oke gas. Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? El ambiente es estrendoso, incluso intimidante de algunos rincones, justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Mantenang. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Ojo con Mbappé! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Mantap. Aduh. Esto será saque lateral. Saque 31. A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Mantap, umpannya dulu. Creo que nunca he visto un defensor o a cualquier otro jugador tener el ascenso meteórico de este futbolista. Es absolutamente fenomenal. Un jugador adelantado a su corte. ¡El cabezazo! Leg. Y va para adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Hakimi. Cristiano Ronaldo. Pase cruzado de Ronaldo. Bellingham. Busca su delantero. Cuidado que esta es muy buena. Sirve un buen pase. Wow. Despejó un balón peligroso. Envío profundo a la carrera. Tiene una gran opción. ¡Llegó el impacto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Messi! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Ventaja de 1-0. Eso les da el privilegio de controlar el ritmo del partido. Será un buen momento para bajar las revoluciones. Inzaghi va hacia el extremo izquierdo. Lo recuperó casi de inmediato. Y ahora la tiene Messi. Fred. Atención con esta. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al
están en situación adversa y eso habla muy bien de ellos. Ahora hay que ver si le pueden sacar provecho a la situación. Inzaghi no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espaldas a la portería rival. Air Force Club está acertando sus pases. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Lo vio venir, casi usó su sexto sentido. La tira lejos de su campo. Mbappé, qué buena bola la han colocado. Y pasa largo hacia la izquierda. Messi puede disparar a Mbappé. Se mete al fuego y la intercepta. Qué reacción tan veloz, tan eficiente, y la defiende. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Hicieron una jugada en corto. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Ojo, que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Inzaghi. La controla Filippo Inzaghi. La alternativa ahora pasa para ellos. Linda pelota, que bien lo vio. Esta fue buena. El portero la ha reclamado. Santa, muy malo ese pase, doctor. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Qué buen balón! ¡Impacta el arco! Ahí está el arquero. Mancha como lampas. Lo intuyó bien, ¿no? Encontró al compañero. Ojo con Cristiano Ronaldo. ¡Cañonazo! ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo! Un gol en estas características y en este minuto verdaderamente es fantástico. ¡Qué agilidad! Controle los movimientos y precisión para definir. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Sigue el partido, el marcador está igualado. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí no los demostraron. Y no, jamás iba a lograrlo. Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. Podría decirse que fue un partido relativamente decente. Ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder ni un palmo de terreno y todo queda en suspenso después de este primer tiempo en el que terminan igualados en el marcador. ¿Veremos algún cambio en la estrategia o en la alineación? Ya sabremos en el segundo tiempo después de la pausa. Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo. Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. 1-1 hasta el momento. Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles. Substitution. Air Force Club comienza la segunda mitad. Un pase bien medido. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Pase filtrado. Y el disparo. ¡Gol! Este estadio es una locura, doctor. Por si se te había olvidado lo efectivo que era, ya con eso jamás lo vas a olvidar. Él es uno de esos jugadores que tiene la habilidad de intervenir en el momento en que el equipo lo necesita. Por eso mismo todos lo quieren en el equipo. Es un gol brillante, tanto en potencia como en creación. El pase final es pieza clave en todo esto, tanto como el remate. Están arriba del marcador por un tanto. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí le pega. Vale. ¡Gol! ¡De Mbappé!
estamos empatados de forma prácticamente inmediata. El objetivo e intención del equipo sufrió un cambio drástico tras ir abajo en el marcador. Así que no me sorprende. Bien merecido tiene el ir iguales. En segundos te hacen esto, no te puedes confiar. Fue rápido, decisivo y certero. Un vivo ejemplo de cómo convertir una defensa en un contraataque. Eso para mí es más que suficiente. ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol, pero de todas formas hay que arriesgar. Una labor fantástica. Tiene una gran opción de disparo y se salen con la suya. Cristiano Ronaldo mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Y la controla sin complicaciones. Qué buena coordinación. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Inzaghi, es una buena. Inzaghi, la va a afuera, será saque de meta. Substitution on the field, number 15. Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores. Esto va a sacudir el ataque, no hay duda. Es una jugada audaz. El entrenador nunca ocultó sus intenciones. Va con todo. Recibe el balón, atención. La recupera y puede volver a intentarlo. Pase al hueco. Y se apresura a despejar. Consigue el pase. Y la tiene y se abre un espacio. Sommer es el que la intercepta. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Va a toda velocidad. Creo que lo que desechaba más es el hecho de que tener un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Maradona hace una jugada fantástica. Eso bastará. Esto termina el impacto. Le pegó. Otra vez será. Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Ahí va la modificación que estábamos esperando. Inyectará un buen ritmo en la línea frontal. Puedo verlo causando problemas con su manera de correr. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Costa Curta. Despeja ese balón para evitar problemas. Y la tienen de vuelta. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y va para adelante. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Pelota a la derecha. No le pegó como quería. Parece una jugada de peligro. No, no va a llegar esa bola. Un pequeño fallo del clásico conquistador de distancias provoca una leve molestia. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Substitution in progress. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Un pase nada preciso. Consigue despejarla y la recuperan sin más. Palmer. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Maradona. Lo bueno, esas no se pueden perdonar. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento.
recuperar a la defensa. Es de manos. Substitutions taking place. Un buen pase y esta podría ser la buena. Ese pase no me convence mucho. Sucesión rápida de pases. Un pase bien medido. 4 added minutes has been indicated. Palmer. Mbappé. Lo busca de esta manera. Qué falta de comunicación. Parece una jugada de peligro. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Kesempatan terakhir ini. Atención que está en zona peligrosa. Rüdiger. No es lo ideal para ningún equipo. Ambas partes están ahora obligadas a reflexionar sobre el empate y aprender de sus errores. Es increíble que ninguno de los dos equipos haya recibido una tarjeta el día de hoy. Eso es algo que no ocurre todos los días. Ayo, nggak ada yang login ini. Kasih Bapak tambahan lah ya. Biar seru. Biar seru. Kita nyoba nantang Madiun Putra. Ada yang masuk nih. Oke. Tadi kita imbang ya, dua kali imbang terus sama Bang Dika. Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Tenang. Pases bien ejecutados. Una buena presión. Forzaron el error para poner un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Y la manda lejos.
Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Rodri es un jugador que me gusta mucho porque realiza su trabajo discretamente, haciendo las cosas sencillas de la manera correcta. Su juego se basa principalmente en balones... ¡Haaland! ¡Qué parada de Sommer! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Eso fue sin duda deficiente. Busca un compañero. Bien jugado, bien anticipado. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Prueba el disparo! ¡Qué buena atajada del guardameta! ¡Mantap! ¡Qué bien! No se puede pedir más que eso. ¡Tunín! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. ¡Tendrán! ¡Arranla! María. Maradona está ahí para despejar. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Hakimi hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. No lo va a poder adelantar. Cristiano Ronaldo mete un centro. De Bruyne. Cristiano Ronaldo logra deshacerse de ella. Bueno, parece que tuvo un lapsus momentáneo y se quedó corto de miras, porque tenía opciones a su alrededor y ni siquiera levantó la cabeza. ¡Esta es la buena! Vinicius Junior. Una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Parece una jugada de peligro. ¡Cañonazo de Inzaghi! Con esta, qué buena bola le han colocado. Offside. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Sucesión rápida de pases. ¡Vaya balonazo envenenado! ¡Mbappé! ¡Qué bien la detectó! ¡Ahora Haaland! ¡Mantap! ¡Tenang, tenang! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Fred! ¡Kevin Fred! ¡Nos vamos al descanso! ¡Fred! ¡Fred! A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban, ya que a pesar de todos los esfuerzos no ha caído el gol. Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar. Este equipo ha jugado muy bien, cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y, por supuesto, la segunda mitad. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Vinicius Junior. Maradona. Vinicius Junior. ¡Fierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol!
costó nada adaptarse. Ya todos sabemos que es alguien que toma todo con seriedad. Y ahí lo tienen, mostrándose como se debe. ¡Alcáncenme si pueden! Dice, pero mira qué jugada tan maravillosa. Sí, qué gran remate. Pareciera que le dijo al portero: te conviene tratar de adivinar porque no te va a dar tiempo ni de pensar. Volvemos con el marcador 1-0. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. Saca. Un buen pase y esta podría ser la buena. Segundo saque de esquina del día. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Un pase bastante impreciso. De Bruyne. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Busca a su delantero. Costa curta. Y no quiere comprometerse con el balón. Maradona. Pase filtrado. Está cambiando de velocidad. ¡Le pega! Eso no va a hacerles ningún daño. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie. Maradona. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Un pase bien medido. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más les vale. Balón largo por arriba. Hakimi. Esta es la oportunidad para Inzaghi. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Substitution on the field. Number 9. Filippo Inzaghi. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Number 18. Substitution. Eso es estar alerta. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Un pase que termina causándole molestia al jugador. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Abre la jugada completamente. Centro al área. Costa curta. Despeja. ¡El zapatazo! ¡Pucha, me han hecho! Substitutions taking place. ¡Casemiro! ¡Ojo con esta! Como para esperarse, hay mucho de dónde elegir dentro y alrededor de la pandilla. La escala en mí. Dari tadi imbang terus lu, masa sekarang kalah. Los, maju kabeh. Di Marco. Prueba el impacto. Cancuk malah gol. Sopo iki? Fenomenal. Ese fue un remate sensacional. Sangar. Han dado un paso gigante para ganar el encuentro. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas, tardó en reaccionar. El gol, eso. ¡Viene el impacto! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado.
Me da la impresión de que esa era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. 3-0, las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras. Como era de esperarse, salieron a dejar las cosas bien claras. Algo que han estado amenazando con hacer y parece que lo van a seguir haciendo. Defensa fuerte y firme. ¡Ojo con Haaland! Maradona. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Rodri. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Un partido más que emocionante, aunque los equipos parecían de distintas categorías. Los ganadores son muy buenos. Una escuadra que se impone y que molestará a cualquiera que se le ponga enfrente en el campeonato. El área más vulnerable fue el corazón de la defensa. Bulu sini diundang gak pernah mau. Ayo siapa dulu nih? Gila. Prok, jadi apa? Lem. Maradona mana?
Garuda Jaya. Nami berapa seperti 89 lewitan. Rafael Struik. Oke, gas. Laka teman. Dan Liga E Football. Oh, main Liga dia. Ada lawan ini. Ayo yang mau yuk. Oke, gas. Pak Manyu, ayo Pak Manyu, di Pak Manyu. Pak Manyu. Sekuat timnas dulu Pak Manyu, nggak apa-apa toh. Kok motor kabeh. Striker lagi deh, ini mau nggak kamu jadi striker? Nggak mau dia. Pippo Inzaghi.
saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. Ah, por cierto, ya empezamos. ¡Le pegó! Y se las arregla para que no entre esa pelota. Parecía muy preciso, ¿no cree, señor Martinoli? Bien jugado. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Se apresura para alejar el balón. Cuidado, ahora se viene el contraataque. De un arco al otro, no nos dan tregua. ¡Mbappé! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Envío profundo a la carrera. Milagrosamente le llega directo el balón. Cortó el pase. Cortó un pan. Y despeja hasta el otro lado. Tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara. Ya van ganando 1-0. Ni buenos días, nos dijeron. Bueno, fallar eso habría sido casi imposible. Sencillamente es una defensa horrorosa la que estamos viviendo el día de hoy. Tarde o temprano iban a acabar perdiendo. ¡Le pegó directo! Falta y tiro libre en una zona muy peligrosa. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Intentará perforar la red desde ahí. Qué buena chance tienen aquí para ampliar la ventaja. ¡Cristiano Ronaldo! Sucesión rápida de pases y se aseguró de que no pasara. Sucesión de pases, todo un deleite para la vista. Y ahora tiene Filippo Inzaghi. La zona aquí abajo, aquí. Costa Curta. Madison. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Maradona! ¡Pase filtrado! ¡Qué buen robo de balón! ¡Impactó el balón! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Me salga! Un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. Sigue el partido, el marcador está igualado. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería rival. De alguna forma logró echar todo a perder. Será de manos. Forcejea y recupera el balón. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Mbappé. Amat. Lo tenía en la mira y ahí está. Ofrece disculpas con la mirada porque no fue el mejor balón. El pase fue inteligentemente lanzado, fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡De Bruyne!
Main-main, backnya main-main. Una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Y la tiene y se abre un espacio. Me gusta cómo se están acomodando. Y la manda dentro del área. Intento despejar. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Mbappé. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos, ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Santos tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar, simplemente no había espacio. Un pase bien medido. Un pase que termina causándole molestia al jugador. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Cristiano Ronaldo. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Qué manera de cortar el pase, está muy atento al balón. Filippo Inzaghi. Vamos al medio tiempo. Sí, bang, lavan Pak Mani ni bang. Con 3 goles anotados, ambos equipos cumpliendo con la parte de astucia y entrega que les corresponde en un medio tiempo muy parejo, al menos en cuanto al marcador. El encuentro está a la altura de su reputación respecto a emociones. Tocaba 3-0, gimana cerita tadi tu. Me parece, doctor, que nos dieron mucho que analizar en esta primera mitad. Es una ventaja frágil que fácilmente podría cambiar de mano en la vuelta. Si ustedes prefieren un fútbol impredecible, entonces están viendo el partido correcto. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. 45 minutos, es falta y el árbitro pasa el tiro libre. De Bruyne. Neymar. Esa jugada ni el portero se la esperaba. Pantai guys, kita satu guys. Lembut. Uno más, señoras y señores. Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Ya lleva 2 goles y puede que aún caiga. Son implacables, parece que su director técnico siempre los tiene pensando en el próximo gol. Ver jugar este equipo es entretenimiento del más alto nivel.
al final de la pana, sape, ni pana. En esa posición la tenía servida y la falló. Number 14 coming on the field. Number 8. Number 2. Intenta alejarla de la zona de peligro. Está en fuera de lugar. Va a toda velocidad. Fernando Arrigo. Maradona. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Quiere superar a la defensa. Maradona. Bellingham. La mueve a su derecha. Qué bien lo hizo. Está bien colocado. Sí, ha tenido un muy buen segundo tiempo. No hay duda. Luka panik. Substitution in progress. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Rice hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Encontró una forma. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. De vuelta al medio. Interceptó el pase. Amat saca la pelota de ahí con un gran despeje. Pase al hueco. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Inzaghi! Sí, sin duda una gran definición. Pero ¿qué hay de la jugada? Pase inteligente que llegó a buen puerto. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a dos goles. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión. ¡Impacto! ¡Chichanchichanchi! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien en zafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. Eso fue bastante rápido y pensar que hace unos instantes seguía en la banca. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo a la portería. Increíble. Ya son tres goles arriba. Un despeje, digamos, decente. ¡Qué buen balón! Entra con fuerza y no se guarda nada. Todavía faltan 5 minutos. Es el tiempo agregado por el árbitro. Linda pelota, que bien lo vio. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Bruno Fernández. Maradona. Haaland. Sí, gala. Más dos, guys. Un partido más que emocionante, aunque los equipos parecían de distintas categorías. Los ganadores son muy buenos. Una escuadra que sí.
Ganti-ganti, kita serius-serius, kita serius, kita serius. Loh, hilang. Oh, serius ini. Main e-football itu tangan sakit, capek. Udah main dia, kakak teman.